tu conocimiento en la tarde de hoy. Confírmame que puedes escucharme. Perfectamente escucho. Hoy nos va a hablar el señor Héctor sobre ethical hacking para aplicaciones móviles. Héctor, si puedes compartir tu pantalla, por favor. Ahí estoy compartiendo ya. Excelente, se ve todo perfecto. Muchísimas gracias y el escenario es suyo. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, entonces voy a estar hablando un poquito sobre ethical hacking para aplicaciones móviles. Desde el punto de vista más que nada del pentester, de las pruebas que podemos llegar a hacer. Entonces hay muchas pruebas que podemos realizar antes de hacer un lanzamiento, antes de poner en producción una aplicación. Entonces hay algunos puntos que tenemos que cuidar cuando vamos a hacer el análisis, por un lado, y por otro lado, de parte del desarrollador, también tomar todos los recaudos para poder publicar una aplicación previamente revisada la seguridad de la misma, puesto de que puede implicar un mundo de situaciones que se le puede presentar a las entidades posterior a su lanzamiento de la aplicación móvil. Entonces, para eso OWASP nos presenta un top 10, que es el top 10 de aplicaciones móviles, y vamos a ceñirnos un poquito sobre eso. A la vez, también OWASP nos permite trabajar con el Mobile Security Testing, que también es una guía de testing que podemos nosotros tomar como parámetro para poder encontrar vulnerabilidades en nuestras aplicaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a mencionar que el Mobile Security Testing nos plantea ciertos escenarios donde, en primer lugar, hay una actividad de recolección de información con respecto a la aplicación. El segundo paso es a realizar un análisis estático de la aplicación y finalmente realizar un análisis dinámico. Y por supuesto, como estamos hablando de un trabajo de pentesting, desde la parte del pentester también debe volcar toda esta información en un reporte que sea entendible. Entonces el reporte generalmente, y dependiendo de la entidad, tiene diferentes gamas. Por un lado puede haber un reporte técnico que va a tener los problemas que se encuentran, van a tener las validaciones de cada uno de los problemas que encontraron y también las recomendaciones, como así también las referencias que ustedes están utilizando para poder determinar cada punto que están encontrando, además del nivel de criticidad que tiene cada una de las vulnerabilidades encontradas. Y por otro lado, tenemos un reporte ejecutivo, que es el reporte que va a, en un lenguaje mucho más natural, mucho más humano, por decir así, para las personas que no tienen tanto conocimiento técnico. Y ese es un reporte que va dirigido hacia la cúpula de una organización. Entonces, bueno, dentro de la fase de recolección, en este paso lo que nosotros tenemos que hacer es obtener toda la información sobre una aplicación que vamos a estar analizando, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el tipo de aplicación, si es una aplicación para Android, si es una aplicación para iOS, qué tipo de versión es, si es una aplicación que utiliza transacciones, si es una aplicación solamente que es un launcher, ¿verdad? Es decir, un launcher es una aplicación que lanza o convierte una página HTML en otro tipo de formato a través de un visualizador y nosotros lo vemos a través de una aplicación, ¿verdad? O es una aplicación nativa, ¿verdad? De código nativo, escrito en, ya sea para Android, para iOS o para Windows o cualquier otro dispositivo móvil, sistema operativo, ¿verdad? Enfocado para los sistemas operativos de dispositivos móviles. Entonces acá tenemos que ver también fabricantes, versiones que tiene, recursos que utiliza, entre otros puntos. Entonces toda esa información que nosotros vamos acumulando, recolectando, nos sirve para poder montar sobre eso nuestro testing. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Básicamente, lo que tenemos que buscar es si utiliza algún framework de desarrollo, es decir, si utilizó alguna herramienta, algún RAT, para poder generar eso. Después también,
Vamos a ver esa aplicación, ¿con qué interacciona? Si interactúa con algunas otras aplicaciones del dispositivo, no sé, con la cámara, con la ubicación GPS, con el almacenamiento de imágenes, con digamos, los contactos que tiene el dispositivo móvil, etc. Luego también vemos si utiliza protocolos y si esos protocolos están seguros o no, para que en base a eso nosotros podamos ver si es que hay posibles fugas de información o cómo utiliza los recursos ese equipo, ya sea GPS, contactos, cámaras, ya estuve eso mencionando recién. En la fase del análisis estático, nosotros lo que realizamos es la ingeniería inversa, básicamente, del propio código binario. Entonces, si es una aplicación para iOS, viene con una extensión .ipa. Y si es una aplicación para Android, viene con una extensión APK. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas aplicaciones cuando se logran descargar? Por un lado, cuando el desarrollador termina de realizar su aplicación, la tiene que publicar en el Store. Tanto al Store de iOS como al Store de Android. Entonces, eso está público, cualquier persona la puede descargar, ya sea con un dispositivo móvil o con una PC, ¿verdad? Utilizando una PC tiene que utilizar algún tipo de proxy para poder emular que es un dispositivo móvil y hacer la descarga. Pero con cualquier artimaña, un atacante puede sencillamente descargar el código que vos tenés publicado en Internet. Entonces, a partir de ahí lo que hace es ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Es abrir el código de esa aplicación y ver qué tiene por dentro. Ver los módulos, ver qué tipo de permiso, ver qué tipo de actividades realiza la aplicación, ver los recursos que usa, ver si es que hay algún tipo de error en la configuración, ver cómo utiliza los puntos de entrada. Es decir, los puntos de entrada pueden ser las pantallas de acceso, una pantalla de login, un formulario, etc. Entonces, ver cómo funciona tu aplicación. Y a partir de ahí, ver si, qué tipo de credenciales o cómo maneja las credenciales, ¿verdad? A eso se le llama APK o credenciales también, ¿verdad? Para poder ver si es que puede hardcodear toda esa parte, ¿verdad? Si es que pueda manipular o generar sesiones a través del propio esquema. Entonces, por un lado, el top 10 de OWASP para aplicaciones móviles también nos va guiando con los 10 problemas más comunes que tienen las aplicaciones móviles. Entonces, una vez que se hace el análisis estático, ¿verdad? Que es la ingeniería inversa, y la ingeniería inversa uno diría, pero ¿qué puedo llegar a ver ahí? Puedo ver muchísimas cosas. ¿Y cómo se puede hacer ingeniería inversa? Muchas veces se puede hacer hasta con un simple zipeador, ¿verdad? Con el WinZip ustedes pueden hacer, con el Target Z también ustedes pueden agarrar descompilar, por ejemplo, ¿verdad? O incluso podemos hacer algo mucho más burdo y agarrar el punto IPA, ponerle punto zip. Y el punto APK, ponerle punto zip también, ¿verdad? Si querés, ¿verdad? Luego descomprimís, ¿verdad? Con cualquier herramienta para comprimir. Y ahí tenés todo el código fuente, básicamente. Entonces, no es mucha tarea o no es un proceso muy difícil para poder ver el código fuente. Hay aplicaciones también que nos permiten poder realizar esa actividad. Como por ejemplo APK Tool, ¿verdad? APK Tool es una aplicación que nosotros usamos también para hacer ingeniería inversa. Pero hace lo que les dije, ¿verdad? Toma la aplicación, hace la ingeniería inversa, o sea, la descomprime y me la presenta a través de una estructura de un archivo. Entonces voy a ver los archivos, voy a ver su manifiesto, voy a poder ver sus imágenes, toda la parte del mockup, ¿verdad? De cómo está estructurado su sitio, etc. Eso se puede llegar a ver. Bueno, una vez que se aprende cómo funciona la estructura, entonces, a partir de ahí se puede pasar a realizar el análisis de vulnerabilidades en las aplicaciones a través de un análisis dinámico. Entonces, dentro de este análisis dinámico, lo que nosotros vamos a hacer es
instalar la aplicación en un simulador y a partir de ahí ejecutarla y ver cómo funciona. Entonces, una vez que nosotros estamos corriendo esa aplicación en un simulador, podemos también ver cómo se crea, cómo se modifica, cómo acceder a los datos del sistema, cómo esa aplicación se comunica con los archivos o qué protocolos levanta, ¿verdad? Para con el front, la aplicación es el front-end, contra el back-end, que sería la aplicación que está recibiendo toda la señalización del lado de donde atienda esa aplicación, ¿verdad? Que puede ser una página web, puede ser un web service, puede ser una base de datos, etc. Entonces, a partir de ahí, uno puede ir viendo cuál es la información sensible que maneja esa aplicación. Entonces, también puede llegar a ver si el dato se va cifrado, si no va cifrado, qué tipo de protocolos utiliza, y a partir de ahí empezar a buscar cuáles son las vulnerabilidades más comunes. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas de las pruebas más comunes que se pueden realizar es un buffer overflow, ¿verdad? Que pues, consiste básicamente en hacer un volcado de la memoria desde el punto de vista de la ejecución de la aplicación. Puedes ver si se puede hacer inyecciones SQL, es decir, si a través de las páginas que él va, o los comandos que él va inyectando hacia el backend, se pueden inyectar también inyecciones SQL. Sabemos que las inyecciones SQL no solamente pueden llegar a la base de datos, sino también cuando hay una mala configuración del lado de la base de datos, eso también puede llegar hasta el sistema operativo, ¿verdad? Que es pedir una shell reversa. Uno puede pedir una shell reversa de la base de datos o, de lo contrario, del sistema operativo. Bueno, también pueden hacer otros tipos de pruebas, todo lo que es cross-site scripting, no sé, ver local file inclusion, ¿verdad? Si se puede inyectar o crear directorios, ¿verdad? Tanto en el front-end como en el back-end, ver si ahí se puede hacer código de ejecución remoto, etc. Dentro de todo este análisis dinámico, puede entrar todo lo que menciona el top 10 de OWASP para aplicaciones móviles, pero también tenemos las aplicaciones web, ¿sí? Que es otro top 10 enfocado para aplicaciones web. Depende de cómo esté estructurada la aplicación. Como les dije, hay aplicaciones que son puramente o netamente nativas, es decir, escrito con un lenguaje propio para cada dispositivo móvil, y hay otros que son launcher, es decir, que trae una aplicación donde la aplicación me abre HTML de una forma responsive. Entonces yo estoy viendo básicamente una página web a través de un launcher, ¿verdad? Un visualizador. Bueno, entonces a partir de ahí lo que podemos ver es ver cuáles son los conceptos y cuáles son las metodologías que tenemos que tener para poder analizar de una manera manual las aplicaciones. Entonces tenemos varias herramientas que nosotros podemos usar para poder ver. Entonces también para poder ejecutar y hacer ese análisis, se necesitan también tener ciertas aplicaciones instaladas para hacer el trabajo de auditoría. Entonces también vamos a ver enseguida cuáles son las aplicaciones que mínimamente necesitamos para poder hacer esas pruebas. Entonces, a partir de ahí, nosotros también tenemos que tener una guía, ¿sí? Por ejemplo, una de las guías que podemos utilizar es la lista de verificación de seguridad de aplicaciones móviles. Entonces, esta guía también a mí me va a dar mucha información de cómo poder hacer un análisis de una aplicación web. Y si ustedes me permiten, quiero compartir. Voy a mostrarles en un segundo, voy a cambiar de pantalla, estoy compartiendo, voy a cambiar para poder ver otra pantalla. Ahí sí estamos viendo. Bueno, entonces, dentro de la lista de verificación, ¿verdad? Tenemos varios puntos que podemos llegar a verificar. Y para eso, nosotros también tenemos un documento, ¿verdad? Que es un estándar también de OWASP, que es el MAPS.
que nos permite también hacer las verificaciones de las aplicaciones. Entonces, bueno, acá tenemos una traducción acá en español. Pueden ustedes también entrar en la página de OWASP y hacer la descarga, donde yo tengo acá diferentes puntos que tener en cuenta para hacer la revisión. Entonces, dado el tiempo, para poder hacer un análisis completo necesitamos al menos unas 6 horas, ¿verdad? Para poder hacer todo un análisis completo de una aplicación móvil. Entonces, voy a tratar de resumir toda esta charla en las técnicas que tenemos que tener en cuenta. Les voy a mostrar cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar y después yo también voy a facilitar la presentación para que ustedes también la tengan como una guía. Entonces, de esa manera también pueden hacer una simulación y un laboratorio ustedes también. Entonces, a partir de ahí, tenemos el estándar de verificación de las aplicaciones. Es decir, me va a mostrar en este punto qué es lo que yo tengo que realizar y cómo realizarlo. Y a partir de ahí, tengo diversas verificaciones, que son 8 tipos de verificaciones diversas, donde empiezo a ver la arquitectura y el diseño del modelado de amenazas. Tengo que entender primeramente cómo está escrita una aplicación y cuáles son las, para empezar a conocer la superficie de ataque. Entonces, cuando yo conozco la superficie de ataque, puedo entender cuál es el modelo o el modelado de amenazas que puede sufrir esa aplicación. Ese modelado de la superficie de ataque lo pueden utilizar con cualquier aplicación, ya sea una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación web, etc. Eso es algo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista del pentesting. Luego tenemos los requerimientos almacenados de datos y privacidad, es decir, cómo almacena la aplicación los datos y cómo maneja su privacidad de esos datos. Es decir, si está encriptada la base de datos, si está protegida, si no está protegida, si está encriptada, si está en formato de texto plano, etc. Hay también incluso aplicaciones que guardan la información sin encriptar. Entonces, otras aplicaciones pueden acceder a esa información y extraer datos de ella. Luego tenemos todos los requerimientos de criptografía. Entonces, la criptografía es un punto muy fundamental porque es la forma en que yo voy a cuidar la información, no solamente que está en el dispositivo móvil, sino también es la información que va a ir en tránsito hasta el destino, ¿verdad? Hasta el sitio donde va a ser procesado. Entonces, si es una aplicación, cada aplicación también tiene que tener su propio nivel de seguridad. Ahora, teniendo en cuenta si es una aplicación de nivel transaccional, es una aplicación que va a ser utilizada por un home banking o una aplicación de e-commerce que tiene que tener un alto estándar, entonces tenemos que también trabajar con un estándar que nos obligue a securizar las transacciones. Bueno, entonces también la criptografía juega un papel fundamental para darnos ese blindaje de la información en tránsito y la información almacenada. Luego tenemos los requerimientos de autenticación y manejo de sesiones. Entonces, por un lado tenemos que conocer el mecanismo de autenticación de una aplicación, es decir, si me va a pedir un usuario, un password, si me va a pedir un segundo valor de autenticación, eso se llama tener varios factores de autenticación, ¿sí? Pueden ser 2 o más incluso. Entonces, puede ser un reconocimiento de voz, puede ser un reconocimiento de la huella dactilar, puede ser reconocimiento de un token, puede ser que me envíe, ¿verdad?, a través de SMS o a mi correo electrónico, etc. Entonces, pueden ser palabras secretas, ese segundo factor de autenticación puede ser de múltiples tipos, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver cómo maneja las sesiones. Es decir, si el manejo de las sesiones, una vez que el usuario se hace el login, se lo identifica por un ID de sesión, cómo se maneja durante su permanencia o con sus actividades de todos los módulos que tiene esa aplicación. Entonces, a través de eso también se pueden llegar a hacer pruebas para ver si se puede saltar el mecanismo de validación y de manejo de sesiones. Es decir, por un lado, saltar el proceso de autenticación y ver si administra correctamente los perfiles que están asignados en las aplicaciones. También hay
uno puede llegar a ver. Hoy también estábamos viendo en una de las charlas también que dentro de la forma en que hacía la construcción, la consulta, ponía también un número de usuario, ¿verdad? Entonces, ese número de usuario puede cambiar y traer otro parámetro. Entonces, lo mismo también se puede hacer acá. Entonces, cuando generalmente se identifica al usuario, ¿verdad? Por su número de cédula, número de documento, entonces es un número aleatorio que puede cambiar. Entonces, cuando uno logra validar la aplicación a través de la autenticación, ya es un usuario válido. Entonces, puede tener cierto tipo de barreras ya cruzadas para poder hacer ese tipo de trabajo. Pero estoy hablando de un usuario malicioso, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto se puede realizar desde el punto de vista de las pruebas que se hacen dentro de un pentesting. De la misma manera, son las mismas pruebas que realizaría un atacante, ¿sí? Para justamente poder robar sesiones, robar autenticaciones o hacer inyecciones hacia el lado de la aplicación, hacia el lado del backend, tratando de inyectar, no sé, una transacción, hacer una consulta, inyectar un parámetro, etcétera. Entonces hay de vuelta, un mundo de posibilidades que se pueden manejar a través de estas pruebas. Luego pasamos al V5, que donde tenemos acá, en este punto de control, nosotros lo que hacemos es controlar los requerimientos de comunicación a través de la red. Entonces, a través de eso, lo que se ve es si las comunicaciones a través de la red son de una manera segura o no están cifrados, ¿verdad? Entonces, si ese cifrado también es robusto. Entonces, hay muchas comunicaciones que se utilizan a través del protocolo SSL. El protocolo SSL tiene vulnerabilidades. Entonces, sabemos que hay un SSL 2, un SSL 3, pero ambos tienen problemas. Entonces, las recomendaciones que da la industria de seguridad es que utilicen TLS. Entonces, cuando empezamos a utilizar el TLS, tenemos varios TLS. Tenemos el TLS 1.1, 1.2, 1.3. Entonces, tanto el 1.1 y 1.0 tienen vulnerabilidades muy, muy conocidas. Entonces, generalmente se recomienda utilizar el TLS 1.2 o TLS 1.3 siempre y cuando esté bien implementado. Porque cada uno, tanto el TLS 1.2 como el TLS 1.3, tiene cifrados seguros y cifrados inseguros. Entonces, lo que tiene que hacer por el lado del desarrollador o el lado de del que maneja la infraestructura, que va a recibir todas las comunicaciones, es un hardening de los cifrados de comunicación para que las aplicaciones utilicen el cifrado que es seguro, que es más robusto y que es menos vulnerable. Entonces, a partir de ahí, hacemos la verificación con respecto a los requerimientos de la interacción con la plataforma, es decir, cómo se comunica y cómo interactúa esa aplicación con la plataforma que le está atendiendo. Entonces, también hay un set de pruebas que se pueden realizar sobre estos puntos, ¿verdad? Más abajo en la guía, ustedes van a encontrar cada uno de estos puntos bien explicados y con ejemplos de pruebas. Entonces, luego también tenemos ver los requerimientos con respecto a la calidad del código, la configuración del compilador, es decir, si el código tiene una buena calidad o tiene muchos errores o tiene, por ejemplo, muchos comentarios. Hay veces que también un desarrollador, muchas veces por el descuido, agarra y deja mucha información comentada en el código fuente. Y a veces uno puede llegar a encontrar, no sé, correos electrónicos, puede llegar a encontrar contraseñas, puede encontrar datos que pueden llegar a servir para poder montar un escenario de ataque. Y luego también tenemos con respecto a los requerimientos de resistencia ante la ingeniería inversa. Es decir, yo tengo que preparar mi código fuente y tengo que compilarlo de una manera en que sea más robusto ante la ingeniería inversa. Y como les dije, hacer ingeniería inversa muchas veces es muy sencillo hacer esa ingeniería inversa siempre y cuando el código no esté encriptado, ¿sí? Entonces tiene que trabajar con encriptación para poder realizar eso. Y entonces para eso el desarrollador también necesita cierto tipo de herramientas para hacer esa encriptación del código. Bueno, este es el documento, ¿verdad? Básico. Que habla con respecto a
las verificaciones de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar las pruebas de una aplicación. Entonces, vuelvo nuevamente a mi checklist. Este es un checklist que también está disponible en la página de OWASP, ¿sí? En la presentación al final está también todos estos de donde ustedes pueden descargar toda esta información. Entonces, tenemos aplicaciones y los niveles de verificación se pueden hacer en tres niveles. Entonces, el primer nivel es el nivel estándar, ¿verdad? Entonces, tenemos un nivel estándar, luego tenemos un segundo nivel que es un nivel de defensa en profundidad y luego tenemos un tercer nivel que habla con respecto a la resistencia contra la ingeniería inversa y la manipulación. Tiene mucha relación con el documento que recién vi. Entonces, a partir de acá, ustedes se completan si es una aplicación Android, si es una aplicación iOS, acá el dato del cliente, ¿verdad? Entonces, es más, esto te va a servir para hacer un informe también, ¿verdad? Entonces, por un lado, este checklist te va a ayudar a realizar las pruebas, pero también te va a servir para ir documentando esas pruebas y poder presentar un informe más legible. Entonces, a partir de acá, yo tengo varias pestañas. En el caso de que tenga requerimientos para iOS, entonces tengo este checklist que tengo aquí. Y si es un requerimiento para Android, entonces tengo este otro checklist que está aquí, ¿verdad? Entonces, cada una de estas pruebas que nosotros tenemos acá, yo tengo acá, por ejemplo, el tipo de prueba que tengo que realizar. Acá tengo el procedimiento de evaluación que va relacionado a mi documento. Y también, ¿qué más tengo acá? Y acá tengo todo, digamos, una descripción de todos los puntos que yo tengo que tener. Entonces, como verán, el top 10 es muy amplio, ¿verdad? Pero es bien detallado cuando empiezo a ser meticuloso a través de un checklist. Entonces, de esa manera, yo me facilita la ayuda cuando tengo que hacer la evaluación de una aplicación. Bueno, entonces, dentro del trabajo de pentesting, tengo que tener en cuenta todos estos puntos. Entonces, a medida que yo voy tildando esto y voy diciendo, esto pasa, este punto falló, puedo ir marcando acá, ¿verdad? Cómo están yendo todos, cada uno de estos puntos. Entonces, a medida que yo voy haciendo mi checklist, acá tengo un sumario, donde en el sumario me va a ir indicando también en mi aplicación cuántos puntos va pasando. Entonces, aquí ustedes verán, yo voy marcando, ¿verdad? En cada uno de los ítems, que son los 8 puntos que nosotros estuvimos viendo recién, que estuvimos viendo aquí, ¿verdad? Son los 8 puntos del índice, ¿verdad? De esta guía, que son todos estos puntos que están acá. Entonces, se van reflejando en este punto, ¿verdad? Que tenemos aquí. Entonces, también me va indicando un scoring en cuanto a la capacidad de puntaje, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es mucho más fácil para mí poder hacer la evaluación de una aplicación móvil. Entonces, una vez que voy trabajando de esa manera, puedo llegar a tener la evaluación y el puntaje total del nivel de seguridad. Pero hasta acá es también tengo que combinar estas pruebas con herramientas. Entonces, a partir de ahí, necesito hacerme un set de herramientas para poder realizar ese set de pruebas que yo tengo. Entonces, en primer lugar, tengo que entender, ¿verdad?, cuál es la taxonomía de una aplicación móvil. Entonces, tengo que entender cuáles son los componentes utilizados para trabajar con una aplicación móvil. Entonces, había mencionado que una aplicación puede ser una aplicación nativa o puede ser un launcher. Entonces, una aplicación nativa, entonces tenemos que entender que tiene una administración de los recursos, tiene su código fuente, tiene, digamos, todo lo que es la parte de las aplicaciones que están corriendo en línea, los runtime, y tiene unos componentes que yo tengo, que son propios de la aplicación, que sí tengo que tener en cuenta. Entonces, por otro lado, esa aplicación nativa, cuando se ejecuta o se compila, eso puede ser ejecutada a través de los dispositivos móviles dependiendo de su sistema operativo. Entonces, esto generalmente lo pueden hacer
con algún RAT, con alguna aplicación o algún generador de código. Y hay muchísimos para eso. Entonces, ¿cómo, haciendo ingeniería inversa, ¿verdad? ¿Cómo, y algún recuento, ¿verdad? De cómo puedo hacer, cómo extraer el código fuente de una APK? Entonces, por un lado, hay que hacer la descarga de la APK. Muchas veces cuando estás trabajando con una entidad, ellos generalmente ya tienen la APK, entonces te facilitan ese archivo. O de lo contrario, si es que está en un store, hay que utilizar alguna página proxy para poder hacer la descarga, ¿sí?, de esa APK. Entonces, una vez que vos tenés ahí, lo que se hace es la ingeniería inversa para poder hacer el análisis del código y ver cómo está estructurada esa aplicación. Entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que tanto ya sea un archivo APK o IPA, ¿verdad?, se puede hacer la ingeniería inversa. Ahora, desde el punto de vista de la legalidad, hay que ver en cada país. Cada país tiene su legislación con respecto a este punto, ¿verdad? Lo más importante para el desarrollador y, por otro lado, para el pentester, es que cuando vos vas a hacer un pentester, ya tenés que tener, por un lado, una autorización o una solicitud de trabajo que está debidamente aprobada por esa entidad, y por otro lado, también tenés que tener definido cuál es el alcance del trabajo. Es decir, que te pueda indicar que sí necesitan realizar el trabajo de ingeniería inversa. ¿Saben por qué? Porque hay algunos países, como de Europa, donde la legislación también está donde ellos permiten o no permiten hacer ese trabajo. Entonces, de repente, también, muchas veces, cuando nosotros hacemos un trabajo, también nos exponemos a las legislaciones que están en cada país. Por eso es muy importante, como había mencionado, tener definido bien el alcance y, por otro lado, la solicitud o el permiso para poder realizar el trabajo, ¿sí? Caso contrario, puede ser tomado como un trabajo que no es legal. Ese es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta nosotros los pentesters. Bueno, el trabajo de ingeniería inversa básicamente es abrir un código ejecutable, sacar el código fuente a través de fuerza bruta, por decir así, y ver cómo está escrito, ¿verdad? Y a partir de ahí, hacer el análisis. Entonces, hay herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer el escaneo, ¿verdad?, o el análisis de todas estas aplicaciones. Entonces, tenemos que montar un laboratorio. Entonces, para poder primeramente hacer el laboratorio, tenemos que hacer la selección de las herramientas. Entonces, unas herramientas que digamos, voy a estar comentando aquí, son, por ejemplo, Radar 2, APK Tool, VirusTotal y el Mobile Security Framework o el MOPS-SS. Entonces, Radar es una aplicación que a mí me permite realizar, Radar y APK Tool, ¿verdad?, me permiten analizar el código fuente en sí. Entonces, por un lado, Radar, a bajo nivel, ¿sí? Entonces, Radar, vamos a ir viendo, ¿verdad? Y por otro lado, VirusTotal es una aplicación que seguramente es una página web, que ustedes ya conocen, donde yo puedo levantar mi APK y puedo ver si es que la APK está sana o si tiene código malicioso, ¿sí? Entonces también puede llegar a ayudarme a mí a hacer un análisis de mi aplicación, ¿sí? Solo que tanto VirusTotal como el Mobile Security son herramientas de alto nivel que ya no hace falta que yo tenga mucho conocimiento técnico a nivel de lenguajes de programación y de lógica de programación para analizar la aplicación. Que sí, eso me exige tanto Radar como APK Tool. En el caso de VirusTotal y Mobile Security Framework, no hace falta tanto. Simplemente yo tengo que levantar a ese sitio mi aplicación y él hace el análisis de esa aplicación. Entonces, bueno, por un lado, mencionar que Radar 2 es una herramienta que nos permite hacer el análisis de una aplicación de una manera reversible. Es decir, permite hacer la reversión del ejecutable extrayendo todo el código fuente. Y es una herramienta muy poderosa. Es decir, me permite realizar un análisis tanto estático como dinámico. ¿Qué es el análisis estático? El análisis estático es el análisis de la seguridad de la aplicación sin estar ejecutándose. Y el análisis dinámico es cuando se está ejecutando. Entonces, puedo llegar a hacer ese análisis. Entonces, de esa manera,
de ingeniería inversa, también me va a dar mayor información para poder comprender cómo funciona esa aplicación. Y, por supuesto, para poder hacer eso yo necesito tener un conocimiento técnico de diseño, de estructuras, de funcionamiento de las aplicaciones, para poder entender qué es lo que estoy viendo, porque si no voy a ver, código chino, por decir así, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Con respecto al realizar un reversing sobre un ejecutable, ¿verdad? Entonces hay varias herramientas también que nos pueden ayudar a tomar la aplicación y a ejecutarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ser el IDA, el Immunity, ¿verdad? El Debugger, el PolyDBG, ¿verdad? Entre otros. Hay muchísimas realmente aplicaciones. Y el Framework Radar es una aplicación que es gratuita. Ustedes pueden descargarla, ¿verdad? Generalmente también viene con el Kali, ¿verdad? Y con el Parrot, si es que usan esas distribuciones. Hay otras distribuciones también de seguridad. Y bueno, sirve para hacer el análisis en sí, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer es un análisis no solamente de APK, sino también de archivos .exe y ver en un lenguaje ensamblador cómo funciona esa aplicación. Entonces, por eso, cuando ya hablamos de lenguaje ensamblador, entendemos que tenemos que conocer sobre el lenguaje ensamblador. Porque si no, vamos a estar viendo códigos que no se entienden. Entonces, por ejemplo, para ejecutar radar, lo que hago simplemente es escribir radar 2, simple APK, le doy el nombre del APK y él trae o desempaqueta el archivo en memoria. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que ejecutar ciertos tipos de comandos. Entonces, por ejemplo, con el triple A, yo puedo ver todas las funciones que tengo disponibles para ejecutar, ¿verdad? El ALF, por ejemplo, va a traer todas las funciones que se encontraron. Y, bueno, puedo llegar a ver de esta manera, ¿verdad? Entonces, puedo empezar a desempaquetar la herramienta en un código reverso y poder ver cómo es el lenguaje ensamblador. Entonces, para todos aquellos que llegaron a programar ensamblador, entonces van a entender, van a ver, van a recordar un poco cómo es, qué es lo que dice aquí la aplicación en sí. Entonces, acá yo puedo ver variables, puedo ver cómo hace las llamadas, puedo ver cuáles son los módulos que está llamando, todos esos que están en azul, en color verde, ¿verdad? Fosforescente, ¿verdad? Que parece, son todas llamadas, ¿verdad? De módulos, ¿verdad? Entonces, no quiero entrar mucho en lo que es código ensamblador, porque ahí tenemos para dar un año, si quieren, lenguaje ensamblador. Bueno, otra herramienta que también yo puedo utilizar, por ejemplo, es APK Tool, ¿verdad? APK Tool también me permite hacer una ingeniería inversa de un archivo binario, ¿verdad? Y bueno, de esa manera yo también puedo ver cómo se compone, cuáles son los módulos que tiene, cuáles son los archivos que utiliza, y a partir de ahí puedo ir viendo paso a paso cuáles son todos los componentes. Entonces, APK Tool también me va a mostrar la estructura de ese archivo y a partir de ahí yo puedo ver cómo se construyó esa APK. Entonces puedo ver ahí sus recursos, puedo ver sus archivos, puedo ver su configuración, puedo ver cuáles son los componentes que utiliza del dispositivo móvil, es decir, si llama a la cámara, si llama a un espacio de algún archivo, ¿verdad? En el dispositivo móvil, etcétera, ¿verdad? Entonces, me ayuda de esa manera. Entonces, para expandir un poco y que puedan entender qué puedo ver cuando estoy mirando una APK, entonces yo ahí puedo ver archivos binarios, entonces esos se almacenan dentro de una estructura de archivo. Entonces, acá yo puedo ver la estructura de mi archivo. Y tengo las aplicaciones, tengo los datos del sistema, tengo el descarga de versiones, etc. Entonces, el archivo, puedo cambiarle la extensión de esa APK, .apk, por un .zip y descomprimirlo con cualquier herramienta para comprimir archivo, ¿verdad? Comprimir, descomprimir archivo. Entonces, de esa manera yo también puedo sacar su código fuente. Bueno, cuando voy a trabajar más a alto nivel, entonces, por ejemplo, no, estoy enfocado más en hacer pruebas básicas,
quiero saber si mi aplicación tiene o no algún tipo de problemas, puedo utilizar este sitio web, VirusTotal. Es una página web, esta es una página que creó ISPASEC, que no solamente analiza aplicaciones, sino también puedo analizar documentos, ejecutables, etc. O incluso archivos que tienen malware. Puedo llegar a subir ahí y hace un análisis porque cruza con 55 archivos y tiene más de 61 motores de detección en línea. Entonces, es una muy buena herramienta que desarrolló la gente ISPASEC que puede ser utilizada a grandes rasgos para poder hacer el análisis de mi aplicación. Y eso me va a indicar qué nivel de seguridad tiene mi aplicación o si encuentra algún tipo de problema, entonces también lo puedo hacer. Entonces, también otro sitio web que tengo para o que tenemos disponible en internet es ImmuniWeb, por ejemplo. Dentro de ImmuniWeb tiene varias funcionalidades que puedo utilizar en forma gratuita. También tiene su versión comercial, ¿sí? Pero en forma gratuita puedo hacer ciertos tipos de análisis. Por ejemplo, puedo analizar la seguridad de un sitio web a partir del cifrado que tiene. Por otro lado, puedo hacer un análisis de una página web en sí para ver si tiene algún tipo de, si está bien escrita, su certificado, su programación, cómo está, etc. De la misma manera, puedo hacer pruebas sobre aplicaciones móviles y me permite hacer pruebas sobre Android y sobre iOS. Entonces, a partir de ahí, esta empresa, ¿verdad? Es una empresa suiza, me permite a través de estas herramientas hacer un análisis de alto nivel, donde yo solamente tengo que ingresar a la página web, seleccionar mi aplicación, mi APK o mi .ipa y subir al sitio para que haga el análisis y me muestra de una manera mucho más sencilla el resultado de mi aplicación, ¿verdad? Como cómo está la salud de mi aplicación. Entonces, es una forma mucho más sencilla de poder hacer análisis. Y luego tenemos también, esta es una aplicación desarrollada también por Proyecto OWASP, ¿verdad? Que es el Mobile Security Framework. También es una aplicación, ¿verdad? Que nos ayuda a poder hacer pruebas sobre los dispositivos Windows, iOS o Android. Entonces también me permite, así mismo como la que mencioné anteriormente, me permite ingresar a una página web, yo levanto aquí mi APK o mi .ipa y él hace el análisis de mi aplicación. Entonces, a partir de ahí, él me dice si es que hay puntos que pueden llamar la atención, ¿verdad? Con respecto a hacer el análisis. Todos estos análisis que hace se basan justamente en el top 10 de aplicaciones móviles, ¿verdad? Y también se basan en el framework que les mostré y también en el checklist que les mostré. Entonces, son las mismas pruebas, solo de que en vez de hacerlas en forma manual, yo también puedo hacerlas en forma automatizada, ¿sí? Para el pentester también hay dos tipos de pentester. Está el pentester que le gusta hacer todo en forma automatizada y hay otros que le gusta hacer las cosas manuales. Obviamente, siempre hay que validar el trabajo, no solamente guiarse por una sola herramienta, sino tratar de hacer el análisis con varias herramientas para ver si es que realmente son vulnerabilidades. A eso se le llama descartar los falsos positivos, porque pueden ser que sea positivo positivo, puede ser que sea un falso positivo, o puede ser que sea un positivo falso, aparentemente es un positivo pero es un falso, o puede ser falso falso también, ¿verdad? Es decir, que no sea alguna vulnerabilidad. Entonces, se puede categorizar y puede equivocarse una herramienta al hacer un análisis y tenemos que cotejar esa información siempre. Por eso es importante conocer cómo funcionan las herramientas y hacer un set de pruebas a mano. Entonces, cuando hacemos el análisis de las vulnerabilidades en las aplicaciones, tenemos que utilizar, por un lado, las pruebas de penetración y la evaluación de seguridad. Entonces, en ambos tenemos el análisis estático, tenemos el análisis dinámico. Entonces también, ¿verdad? Otra de las cosas que nos permite MobSF es trabajar a través de una API, ¿verdad? Que nos permite integrar, ¿verdad? Con varias herramientas de DevSecOps, ¿verdad? Entonces, a través de eso también puedo hacer otro juego, otro set de pruebas
mucho más profundos, ¿verdad? Y poder analizar todos los códigos que están comprimidos, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedo hacer un chequeo mucho más dinámico con respecto a las aplicaciones en tiempo de ejecución, ¿verdad? Entonces, es otro nivel de pruebas. Entonces, bueno, como conclusiones, ¿verdad? En la seguridad de las aplicaciones, podemos decir de que vulnerabilidades ustedes van a encontrar en todo tipo de aplicaciones. No importa el tipo de organización, ya sea financiera, organizaciones dedicadas a la salud, dedicadas a la defensa, dedicadas a la energía, a infraestructuras críticas. Entonces, hoy en día, más que nunca, con este tema de la pandemia, todo el mundo tuvo que hacer una conversión, tuvo que hacer una transformación tecnológica y empezaban a salir muchas aplicaciones que, en muchos casos, se hicieron del día a la noche o en el menor corto tiempo a tener esas revisiones de seguridad. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese punto y nosotros si estamos a cargo de algún tipo de proyecto relacionado a aplicaciones móviles, aplicaciones web, tener en cuenta de que se pueden hacer las pruebas. Entonces, tenemos estas herramientas hablando de aplicaciones móviles, ¿sí? Si vamos a trabajar con aplicaciones web, hay otro tipo de herramientas. Por ejemplo, dentro de lo que es OWASP, podemos utilizar el OWASP, por ejemplo, ¿verdad? O el SAP Proxy también se puede llamar. Entonces, son herramientas que nos permiten hacer análisis sobre las aplicaciones web y básicamente, a grandes rasgos, puedo saber si es que tengo problemas o no. Y a partir de ahí, poder profundizar con algún profesional que me pueda asesorar. Entonces, a medida que el software se convierte en algo crítico, complejo e interconectado, también empieza a trabajar lo que es la dificultad de mantener la seguridad en las aplicaciones y esa seguridad también, a medida que va aumentando, hace que también vayan disminuyendo los vectores de ataques dentro de esa plataforma, ¿verdad?, que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuanto más nosotros desarrollemos, la seguridad en las organizaciones, esa brecha de vulnerabilidades va a disminuir. Entonces, cuando no trabajamos la seguridad en las organizaciones, va incrementando también el riesgo que tienen las vulnerabilidades. Y esto es dinámico, esto es rápido, y hay que ser rápidos y precisos muchas veces. Entonces, tenemos que basarnos en herramientas que nos den una rápida información. Entonces, por eso, OWASP nos pone a nosotros, por un lado, los pentesters, pero también a los desarrolladores, ¿sí? Porque OWASP tiene varias misiones. Por un lado, tiene las recomendaciones para los desarrolladores y por otro lado, tiene también las recomendaciones para los que van a probar las aplicaciones, ya sean del área de QA, de desarrollo o del área de pentesting, ¿sí? Porque también los documentos de OWASP nos indican claramente dónde podemos encontrar y cómo podemos explotar las vulnerabilidades. Y eso no solamente es una documentación que tiene el área de seguridad, eso está disponible gratuitamente. Asimismo, también los atacantes tienen acceso a esa información. Por eso es importante trabajar la seguridad en las organizaciones. Entonces, básicamente, nosotros dentro de los proyectos de OWASP, de todos los proyectos que tiene, tenemos, relacionando al tema de la charla, tenemos un top 10 de aplicaciones web, tenemos un top 10 de aplicaciones móviles y también hay un top 10 de aplicaciones en la nube. Entonces, todo eso ustedes pueden encontrar de una manera gratuita dentro de OWASP. Entonces, simplemente tienen que entrar e investigar, ¿verdad? Y tenemos que romper ese paradigma de, a muchos no les gusta leer, ¿verdad? A muchos no les gusta investigar, pero está tan bien catalogada esa información que tenemos ahí que hay que sacarle provecho. Entonces, hablando un poco, ¿verdad?, con respecto a la seguridad y los riesgos, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? Un riesgo, cuando yo tengo una superficie de ataque, o sea, tengo una aplicación y esa aplicación yo tengo que ver cuáles son todas las brechas. Entonces, hay los agentes de amenazas que se pueden llegar a presentar. Y los agentes de amenazas pueden ser tanto internos como externos. El externo es aquel agente de amenaza que yo no conozco, puede estar del otro lado del mundo, y el interno es alguien que está dentro de mi organización. Es alguien que puede estar molesto con la política, puede estar, no sé, en contra de lo que se está desarrollando en la organización,
Puede ser una persona rebelde, una persona que está en situación de despido. Cualquier persona puede ser que atente contra la organización. Por eso se llama insider. Y el vector de ataque es nada más y nada menos que todo lo que yo tengo como superficie de ataque en la organización. Puede ser un servicio web, puede ser una aplicación móvil, puede ser mi página web, puede ser una aplicación interna, etc. Entonces, cuando ese vector de ataque tiene debilidades de seguridad y carece de control, entonces puede ser que un vector de ataque yo tenga en la organización. De hecho, si tengo una aplicación, todo lo que esté publicado en internet es un vector de ataque. Puede tener o no debilidades de seguridad. Si no tiene debilidades de seguridad, excelente. Si tiene debilidades de seguridad, pueden haber controles que se pueden implementar para poder mitigar esas debilidades. Pero muchas veces cuando hay un vector de ataque, y fíjese en la línea roja, cuando hay un vector de ataque, cuando hay una debilidad de seguridad y cuando no hay un control, entonces ahí se produce el ataque. Entonces, ahí cuando el atacante logra explotar esa vulnerabilidad, ese vector de ataque, podemos tener en la organización dos tipos de impacto. Tenemos un impacto técnico, que el impacto técnico puede ser un defacement, borrar una aplicación, cambiar parámetros, hacer un volcado de una base de datos, es un impacto técnico. Pero también hay un impacto al negocio. Es decir, muchas veces, y dependiendo del tipo de negocio, puede dañar la imagen del negocio. Entonces, tanto el impacto técnico y el impacto al negocio tienen un valor. Entonces, cuando ustedes van a plantear un proyecto de seguridad, siempre tenemos que plantear desde el punto de vista del el riesgo que tienen las vulnerabilidades, el riesgo asociado a las vulnerabilidades. Y ese riesgo asociado también se manifiesta en un valor económico que puede ser afectado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del impacto al negocio. Bueno, entonces cuando logro dimensionar cuál es el riesgo que hay en mis aplicaciones, a partir de ahí yo también puedo decir, puedo medir el nivel del agente de amenaza, es decir, la explotabilidad, la prevalencia de la vulnerabilidad, la detección de la vulnerabilidad y cómo eso impacta al negocio o al impacto técnico. Entonces puedo definir en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Tengo una guía en OWASP que me permite a mí tener una metodología de evaluación de riesgos. Entonces, hay otras herramientas también que estoy sumando y que yo tengo que manejar también para poder hacer un análisis de vulnerabilidad en las aplicaciones. Entonces, aquí les voy a dejar cuáles son las herramientas que hoy estuve comentando, ¿verdad? Con respecto al Mobile Security Testing, a la guía, y con respecto al checklist que estuvimos mencionando. Y bueno, no sé si es que tienen alguna pregunta para poder responder. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en el canal lo que estamos viendo son buenos comentarios. A las personas les gustó bastante la charla, particularmente a mí me gustó bastante. Y también bueno recordar también los proyectos que OWASP tiene. Que son gratuitos, que nos apoyan bastante tanto para las pruebas como para el desarrollo. Te agradezco mucho tu participación, la verdad, en serio, nos apoyaste bastante. Invaluable tu apoyo. Y bueno, esto sería entonces la última charla del día de hoy. Y agradecemos mucho a Héctor Aguirre. Esperamos tenerte de nuevo por acá, Héctor. A las órdenes, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Y bueno, le agradecemos a todos los expositores, al equipo de organización del evento, también a todas esas personas que dieron su milla extra el día de hoy, a todo ese conocimiento que bien es cierto es solamente con la experiencia se adquiere con los años y que de cierta manera con estos eventos se comparten de una manera gratuita y también con la intención de ofrecer ese conocimiento y que todos aprovechemos, ¿sí?, estos eventos. Así que los esperamos mañana a las 2, 2 de la tarde, hora de Bogotá, Lima. Y les agradezco muchísimo
en nombre de OAS LATAM y el equipo organizador. Muchas gracias a todos.